Aquí lo que voy a hacer en este tutorial es hacer un circuito el cual tiene como nombre compuertas lógicas con álgebra de Boole en lo que es el programa de Multisim. Como todos conocen, Multisim es un programa básico, fácil para lo que es los circuitos eléctricos. El circuito que voy a hacer va a ser por mini términos. Como todos conocen, los mini términos y ya realizada lo que es la ecuación, tenemos lo que es la tabla. Aquí tenemos la tabla. La tabla en lo que es X, Y, Z, W y R. Eso es lo que vamos nosotros a utilizar. Ahora sí, continuamos para lo que es el circuito. ¿Qué es el circuito? De la siguiente manera, nosotros vamos a utilizar de una manera rápida y sencilla, control W, una combinación. Como todos sabemos, tenemos que tener una fuente para que genere corriente a todo lo que es el circuito. ¿El cual es el circuito? El circuito va a estar compuesto por lo que es una fuente, una tierra, con puertas lógicas y operadores lógicos. Solo con eso nosotros... y también lo que tenemos que es afuera, un foco, para ver si es que funciona o no. Mediante la combinación de los números 01, 01, 1, 0, así. Ya como ya resolvimos la ecuación. Ahora sí, para la fuente, creo que tenemos control W, vamos a lo que es source. Tenemos una corriente continua de ese power, ok. Y ponemos aquí, ok. Ahora para lo que es tierra, tenemos lo que es ground. Cogemos la opción ground, ok. Y ya bueno, y así para lo que ahora. Como todos sabemos, los operadores lógicos que contiene el circuito son cuatro, que es la XOR, la AND, la NEXOR y la OR. De la siguiente manera nos vamos a lo que es a la familia TTL, la familia TTL, y como la XOR se representa por códigos, que es la 7486, damos OK. Aquí vamos, como ya la tenemos, aquí, la 7486. De la siguiente manera, buscamos la AND, que es la 7408. La 7408, 7408. De la siguiente manera, ponemos OK, de una manera más rápida. Ya, ahora. Ok, entonces ahora tenemos lo que es la AND y ahora le viene la NEXOR, que es la 7406, que es la de negación. La 7406, que esta es la de negación. Vamos aquí a NEW, ok, es una nueva, ok. Y la última que tenemos, la OR. La OR tiene un código de 7432, 7432. Ya, 7432. Ya, ahora, para nosotros obtener lo que es las compuertas lógicas, para nosotros obtener las compuertas lógicas, nos vamos acá a Electromechanics, Limit Knob. Y de la siguiente manera vamos a utilizar esto. Y así, ahora procedemos. Nosotros aquí ya tenemos lo que vamos a utilizar. Nosotros de la siguiente manera tenemos que comenzar a unir lo que es la fuente con las compuertas lógicas. Y no nos olvidemos que toda fuente viene con 12 voltios, pero nosotros tenemos que hacer las 5 voltios para que no se nos queme el circuito. Y el cual se le da doble clic y se le pone 5 voltios y eso es todo. Ok, unimos la tierra con la fuente con las compuertas lógicas de una manera rápida. Okay, ahora nosotros aquí, como ya tenemos tenemos lo que es la ecuación para realizar el circuito, cual tenemos ahí Y negado por X por Z más Y por Z más W más X por Z por W. Okay, primero utilizamos la X para lo que es con la primera. Ahora acá con la puerta lógica número 3 vamos a unir. Ahora aquí tenemos el que va negado la primera
Va negado, que esta es una. Una chor negado. Aquí nosotros podemos tener x por z, x más z. ¿Ah? Y así nosotros de la siguiente manera vamos a seguir uniendo lo que es el circuito. Aquí ya tenemos lo que es el circuito, ya le tenemos ya todas las conexiones. Como aquí ya vemos, ya tenemos todo el circuito, ya tenemos el circuito. Vamos nosotros ahora sí a ver si nos funciona por mini término mediante la tabla, mediante las combinaciones de las puertas lógicas. Como nosotros aquí tenemos, en la primera, 001 tiene que encenderse. O sea, tenemos 0001 y R. O sea, tenemos 000, igual tiene que encenderse. Tenemos aquí 0, aquí 0. 0, 0 y el circuito viene a encenderse. O sea, el foquito se enciende. Se enciende. Asimismo, continuamos con las siguientes combinaciones. Y tenemos lo que es la 0, 0, 1. Aquí tenemos 1, 0. Viene a apagarse. Entonces, nuestro circuito por mini término está en la forma correcta. Ahora, de la siguiente manera, vamos a seguir para realizar lo que es el maxi término. Asimismo vamos a hacer las combinaciones, vamos a unir y nuestro circuito mediante las combinaciones tiene que funcionar. Bueno, ahora sí ya unimos todas las combinaciones. O sea, aquí ya tenemos para lo que es maxi término. Vamos a realizar las combinaciones para que nuestro circuito tanto por mini término y maxi término el foquito se encienda. Y nos damos cuenta que está de una forma correcta, de que no ha habido errores, y pues gracias a Dios y al conocimiento todo va a salir bien. Bueno, comenzamos a lo que es la combinación que ya tenemos acá, y cual estamos por R, igual tiene que ser 000, igual tiene que encenderse. Bueno, empezamos, ahora sí, 000,